La honorabilidad de Petro, por Fernando Torres Mejía. El presidente Petro emitió un comunicado desde Alemania que, como ya es costumbre, vuelve a posar de víctima, según él, por un intento de golpe blando de los enemigos del pueblo para sacarlo del poder y tratando de engañar y confundir a los ingenuos e incautos que aún le creen sus montajes y mentiras, todo por la reciente revelación de la revista Semana. Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima. ¿Será que se le olvidó su pasado como guerrillero del M-19, grupo que tuvo negocios con Pablo Escobar, que además de ser un movimiento narcoguerrillero y para no desentonar con sus colegas también se dedicaban al secuestro, a la extorsión por montos considerables? Ahora bien, ¿será que en las bolsas de basura que toda Colombia vio en los petrovideos, donde el principal protagonista era él, no era una cantidad importante? Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad. Cuando leí esta parte del comunicado me dije, por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede creer en la honorabilidad de un exguerrillero? No señor, no siga soñando ni pensando que los colombianos de bien se nos puede ocurrir que usted es honorable, con un pasado que vivirá a sus espaldas por toda la vida, así como los escándalos de su gobierno, de su campaña, de su hermano Fernando y de su hijo Nicolás. Pero además, ¿quién puede autodenominarse honorable cuando para ganar las elecciones le vendió el alma al diablo recibiendo en sus toldas a Benedetti, Roy, Alexander López y a Luis Fernando Velasco, tan solo para nombrar algunos de los personajes más cuestionados del país? He tenido una amistad con los dueños de la revista, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho. Claramente entre líneas está dejando claro que está pidiendo la cabeza de Vicky Dávila, quien sin duda se ha vuelto un dolor de cabeza permanente por todas las noticias que a diario da a conocer. En diversas intervenciones públicas he pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones. En esto estamos totalmente de acuerdo, pero una cosa es pedir y otra muy distinta hacer, y eso es precisamente lo que en este gobierno están haciendo, chuzar, someter a las personas al polígrafo, salir a gritar a los cuatro vientos que en el caso enrarecido y extraña muerte del coronel Dávila se trató de un suicidio, cuando ni siquiera se conoce el dictamen de medicina legal, que a propósito, porque la demora en establecer las causas de su deceso, deben ser las autoridades competentes y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan. Hasta donde entendemos, el fiscal general de la nación tiene las competencias para, como usted bien lo dice, adelantar las investigaciones. Pero el pacto histórico interpuso una demanda ante la Comisión de Acusaciones contra Francisco Barbosa, alegando que este último invitó a la insubordinación de la fuerza pública y que se ha convertido en el jefe de la oposición, cuando en realidad se ha convertido en una muralla para contener y controlar los abusos y perversidades que usted y su gobierno quieren ejecutar. Estos supuestos testimonios que tienen un interés difamatorio buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional. No, camarada Aureliano, es usted, sus funcionarios, incluso su familia, los que solitos se han encargado de ver que sus promesas de campaña contra los males del país siguen igual o incluso peor de lo que estábamos. Es tanto así que hay voces que quieren y pueden vivir como estaban e incluso con los gobiernos de antes. El compromiso asumido por mi gobierno se mantiene intacto, por lo que tanto el presidente de la República y el gabinete de ministros continúan con sus gestiones de gobierno en beneficio de las familias. Entonces, ¿por qué la necesidad de cambiar a 10 ministros? ¿En campaña se mencionó otorgarles privilegios desmedidos a los grupos ilegales? ¿O tal vez se anunció clavar a los colombianos con las alzas a los precios de los combustibles? ¿A cuáles familias realmente buscan beneficiar, a la de él o la de la vicepresidente? ¿Qué pasó con la promesa de austeridad cuando se van a adquirir 11 camionetas blindadas por 5.836 millones de pesos, lo que se contrapone su llamado a disminuir el uso de vehículos y reducir el consumo de gasolina? Son muchas las preguntas que hoy seguro se quedarán sin respuesta. Por esto y mucho más es que no se cree en la honorabilidad de Petro. Postdata. ¿Qué tal este Petro en Alemania lamentando la caída del muro de Berlín,
Parece que desconoce que en noviembre de 1989 fue población de ambos lados que, sin derramar una sola gota de sangre ni disparar una sola arma, festejaron a rabiar su elevamiento que los dividió por tres décadas. Esto de crear un fondo internacional mutuo donante para financiar al ELN y dejen de secuestrar no es más que una invitación a todos los colombianos a unirse a los grupos delincuenciales para volverse terrorista, con lo cual les irá mejor que seguir trabajando y actuando como gente de bien.